¿Qué tal, carnales? Saludos y bendiciones, viejones. Vamos a instalar esta banda de tiempo para este Nissan 300ZX. Hace mucho tiempo que no ponemos videos en el canal sobre 300, sobre Nissan. Ahora nos llegó este carro que el amigo le cambió la bomba de agua, pero a la hora de instalar la banda de distribución se le complicó y quedó fuera de tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a instalar una banda de tiempo nueva, ya que la que él tenía estaba dañada. Entonces, lo que muchos ya sabemos es que la banda viene con marcas, y cuando traen marcas no hay problema. El problema es cuando una banda que se consigue no trae marca. Entonces hay una variación. Normalmente, casi siempre, las bandas normales originales casi siempre quedan un poquillo movida de su posición por la hora del giro y todo eso. Cuando ya se estire la banda, pues ya va a alcanzar en su punto, pero hay una tolerancia de espacio que no sea totalmente un diente, que sea nada más como a la mitad. Por ejemplo, quedan a veces así movido. Miren, este le falta un poquito hacia allá. Ahorita vamos a volver a reacomodar todo, porque la banda que vamos a instalar necesitamos marcarlas. Entonces, la banda, para marcarlas, la banda tenemos que marcarla desde este lado. La original viene en este, trae su marca, o la mayoría trae su marca, y dicen de qué lado de la cabeza van y hacia dónde va el giro. Entonces, apunta hacia enfrente la banda, y también de esa vamos a utilizar la referencia para hacer las marcas en la banda nueva que vamos a instalar, que no tiene muesca. ¿Por qué? Porque si el cigüeñal está un poquillo movido, también te juega en la parte de aquí, se refleja a veces medio diente y las muescas vuelven a quedar más o menos en la mitad y casi todas. Entonces no estaría trabajando correctamente. Una vez marcando la banda, copiando las marcas originales de la banda vieja o de la banda original, Ya podemos estar seguros de que va a quedar sincronizado, aunque se quede movido un poquito para acá o un poquito para allá, pero eso ya es la tolerancia que le dieron los fabricantes. Estamos contando los dientes de las bandas, y tenemos desde la primer marca original, casi siempre trae una flecha. Trae la flecha y dice front right, dice lo que dice front right, dice la cabeza, y ahí marca hacia de qué lado tiene que estar la cara de la flecha. Y vamos a utilizar este punto, porque esta es la línea que tenía aquí. Tres son puntitos, son puros puntillos, y esta es lo de la flecha, la orientación hacia donde tiene que mirar la banda. Y de este vamos a comenzar a contar. De este a la polea de la de ahí, ¿cómo se llama? Del Intec de la de entrada son 25 dientes. Tenemos que contar desde aquí hasta acá. Ahora sí que de raya a raya son 25 dientes que tienen que medir o contar, porque ese es el punto de referencia que pone el fabricante, y de aquí a acá son 25. Después, ese es en los dos árboles, por ejemplo, de este motor que tenemos aquí. Por ejemplo, más o menos, este es con el inicio del lado derecho. Y de aquí a acá, la marca son 25. Y de esta marca a la otra, que es la de la otra cabeza, son 46 dientes. Siempre se van a marcar de raya a raya para que no se equivoquen. No la vayan a regar. Y después vamos a marcar el del cigüeñal. ¿Dónde está? Mire. Aquí ya estaría marcado lo que es la de la otra cabeza. Entonces, tenemos en la primera cabeza, tenemos esta raya del inicio. De aquí a la otra polea, a del Intec. Del escape al Intec son 25 dientes. De igual manera, de este punto, que es donde está la raya, no este lomo, sino de aquí mero, no sé si se ve, de ahí donde está la raya son 46 hasta el otro árbol, que va a ser aquí,
ahí está la otra raya, son 46 dientes. De esos 46 dientes, que este llega en el árbol del, en el árbol de leva, el engrane de levas, que es el de Intec, de ese al de escape, que es esta de aquí, son 25 también, 25 dientes. Ahora vamos a contar del de escape, del engrane de escape, al que sería del cigüeñal en la parte de abajo. Necesitamos marcar el del cigüeñal también, porque el cigüeñal, si se mueve o queda movido, en la parte de arriba, en los engranes, se refleja bastante diferencia y tira los engranes como a un diente o medio diente. Y si están movidos, el carro no va a jalar bien. Entonces, ahora me toca contar de aquí, de la cabeza del lado izquierdo, del lado de escape, hasta el cigüeñal. Y vamos a ver cuántos dientes tiene. De la cabeza del lado izquierdo, ya sabemos que aquí está el engrane del Intec y aquí está el engrane del de escape, ¿no? De la cabeza del lado izquierdo. De ahí a la marca del cigüeñal, que se encuentra en la marca que se encuentra en el engrane del cigüeñal, son 60 dientes. De ahí hasta acá son 60 dientes. Ahí donde está marcado, ahí esa es la marca. Eso es para quienes vayan a reutilizar su banda. Esas son las marcas para seguir. Entonces, esperamos que ese video les sirva, carnales. Ya para instalarlo, me parece que hay que regresar uno de estos engranes tantito hacia atrás para que entre donde va y vuelva y quede alineado donde corresponde. Pero ya de esa manera, nosotros sabemos que el cigüeñal ahí abajo ya va a estar en su marca que corresponde, no va a estar movido. ¿Por qué? Porque esta marca de aquí, esta marca de aquí que se encuentra aquí en el cigüeñal, esta en ocasiones se vuelve un poco tramposo, porque si se mueve para arriba o para abajo para tratar de alinearlo con este, a veces se vuelve un poco complicado. Y si se mueve ahí un poquillo arriba, va a costar mucho para... ¿Tiene líquido de aceite este? Arriba va a costar mucho para volverlo a sincronizar bien. Ese ya está en posición. Y acá abajo igual. Ahí está. Ok. Ven. De aquí no hay que soltarlo porque se va ahí a brincar allá abajo. Ahí está. Está muy cerca. Ahorita que ponga el tensor, tendría que dar tensado ya ahí de ese lado. Pero así ya de esa manera ya vamos más seguro de que todos los engranes y las poleas están en posición. Esto es lo que yo les comentaba, casi siempre queda tantito movido de su posición, solo es como en el medio. Y ya con las marcas ya no hay pierde y ya no hay tanta incertidumbre de si está bien o no está bien o por qué no alinean. Ya con las marcas y medido, con bien contados, ya no hay para dónde. ¿Le doy más? ¿La flow? Sí. Listo. Este coche, de todas maneras, necesitamos revisarlo y sincronizar el CAS que está allá, porque se oye atrasado. Entonces, esperemos que quede listo con eso. Sale, carnales, saludos y bendiciones, cuídense mucho. Y ya saben, felicidades si tienen un 300. ¿Eh?